Sí, claro que sí. Bueno, vinimos a hacer una verificación de los trabajos de los candidatos. Yo coordino la circunscripción número 4 del país para Morena. Vinimos a ver cuáles son los avances que llevan los candidatos en cuanto a estructura de defensa del voto y estructura de promoción del voto. Vamos muy bien, es lo que logramos percibir y yo creo que eso nos permite decir que pues vamos a obtener el triunfo en las próximas elecciones con nuestra candidata Marisol. ¿Cómo consideras que se va a generar el incremento en la votación en cuanto a Morena? Bueno, la realidad es que al principio existía una confusión en este distrito. Muchos partidos seguían diciendo que Andrés Manuel López Obrador estaba con ellos y poco a poco la gente se ha ido dando cuenta que Morena es el partido de Andrés Manuel López Obrador y que Marisol es su candidata en este distrito. Eso nos ha ayudado mucho a ir creciendo y a la medida que la gente ha ido entendiendo esto, pues por el hecho de que este distrito es un distrito López Obradorista, sobre todo, pues hemos ido creciendo en votación. ¿Genera su confianza para que tengan buenos resultados? ¿Consideran que eso les genera buena confianza para que tengan resultados en las urnas? Eso y el trabajo que están realizando los equipos aquí nos permite decir que vamos a tener un buen resultado. ¿Las condiciones que se encuentran otros distritos de esta zona? Todos los distritos de Puebla llevan un avance favorable, obviamente hay mejores casos que otros, pero en general tenemos un avance como partido muy grande y creo que nos va a ir muy bien en general en el estado. ¿Me das tu nombre, por favor? Soy Andrés Manuel López Beltrán y soy coordinador de la 4ª circunscripción del país con Morena. Gracias. Gracias.